En esta meditación, estimularemos nuestra memoria con la gran sacerdotisa. Esta carta será una herramienta muy útil para ayudarnos a recordar lo que hemos estudiado, una cita, una fecha que no debemos olvidar y todo lo que queramos mantener en nuestra memoria. La figura del segundo arcano del Tarot Rider será la que nos acompañe en esta visualización. Si te es posible, busca esa imagen y observa sus detalles. Comenzamos. Ponte en una posición cómoda. Cierra los ojos. Toma tres respiraciones profundas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y ahora comenzarás a relajar lentamente cada parte de tu cuerpo. Lleva tu atención a tu cabeza. Relaja lentamente el cuero cabelludo. Siente cómo se afloja, se distiende. Luego la frente, alejando las preocupaciones. La frente totalmente relajada. Relajas el entrecejo, los párpados. Se relajan los pómulos, los labios. Relajas la mandíbula. Lentamente relajas la nuca, el cuello, la garganta. Relajas los hombros aliviando tensiones. Los brazos. Los codos, los antebrazos y las manos, totalmente relajados. Relajas la columna vertebral, se relaja tu espalda. El pecho, el estómago y el abdomen, totalmente relajados. Relajas las caderas, los glúteos, muy, muy relajados. Luego los muslos, las rodillas, las pantorrillas y los pies, totalmente relajados. Ahora llevas tu atención nuevamente a los párpados. Y los relajas otra vez. Y notarás cómo una nueva ola de relajación inunda tu cuerpo, que ahora está totalmente relajado, libre de tensiones, tranquilo, en paz.
Ahora vas a visualizar frente a ti, como si estuviera en una gran pantalla, la figura de la gran sacerdotisa, en la que están representadas las siete leyes que constituyen los principios herméticos. La gran sacerdotisa está sentada entre dos columnas, que son las columnas del Templo de Salomón. Jaquín, la columna blanca, relacionada con la fuerza, actividad, energía expansiva, y la columna negra, Boaz, en la que se da la idea de forma, pasividad, energía magnética. Ambas representan el principio de polaridad. Entre estas dos columnas, fuerza y forma, espacio y tiempo, masculino y femenino, eléctrico y magnético, se produce el velo de la manifestación, en el que las granadas y las palmas, distribuidas según la disposición del árbol de la vida, representan la ley de causa y efecto, ya que cada granada llena de semillas es la causa de una multiplicidad de efectos. La ley del ritmo, nacimiento, crecimiento, decrepitud y muerte, está simbolizada en la corona de plata que se encuentra en la cabeza de la gran sacerdotisa. De esta corona surge el manto azul, cuya sustancia es el agua, que representa la ley del mentalismo. El universo está constituido básicamente de sustancia mental. Los triángulos que surgen de la parte superior de la columna representan la ley de generación. La ley de vibración se expresa en el borde de la túnica, en la que el agua hace ondas, produciendo diferentes vibraciones. La ley de afinidad, por la que palmas y granadas se encuentran en disposición geométrica, indica que por esta ley lo semejante atrae lo semejante. En el pecho de la gran sacerdotisa, una cruz de brazos iguales. Su mano derecha no se ve, porque la gran sacerdotisa simboliza todo lo subconsciente, lo que no puede percibirse. En su mano, un pergamino enrollado, en el que aparece la palabra Torah, que significa ley, para dar a entender que las leyes universales son como una espiral que paulatinamente conducen a la libertad. Y ahora vas a llevar tu mente a algo que quieres recordar, algo que estás estudiando, una fecha, lo que quieras mantener en tu memoria, y visualiza que apuntas esto en el interior de la carta. Entrégale tu libro, tu agenda, o simplemente visualízate escribiendo en la carta la fecha que quieres recordar.
y verás cómo, cuando sea necesario, cuando lo necesites, ese recuerdo aparecerá en el preciso instante en el que lo necesites. También visualízate poniendo esta carta entre tus libros, entre tus apuntes, en todo lo que quieras recordar, y siente cómo desde esta carta surge una conexión a tu memoria que te hace más fácil recordar, que te hace más fácil entender. Y ahora, como ejercicio, le indicarás a la gran sacerdotisa a qué hora quieres despertarte mañana. Se lo indicas en este momento y dile que te despierte a esa hora. Y verás que mañana despertarás a la hora indicada. Para finalizar, entra en la sacerdotisa, toma su lugar y visualiza los acontecimientos de tu día o algo que te haya sucedido que no puedas entender. Siéntate en el trono de la sacerdotisa. Estás entre las columnas, tienes su manto. Estás tomando su lugar. Y con esa situación que no entiendes en tu mente, la visualizas desde el lugar de la sacerdotisa. Y verás cómo, lentamente, comprenderás cada una de las acciones, cada una de las cosas que han pasado y entenderás sus porqués. Cuando lo hayas hecho, lentamente vas a salir del arcano. Te sitúas enfrente de la gran sacerdotisa. Le agradeces la comprensión que te ha dado. Retornas a tu cuerpo. Comienzas a mover lentamente las manos, los pies. Y cuando estés preparado, abres tus ojos y estás aquí y ahora.